La nube nos da la posibilidad y necesidad de acceder a la información desde cualquier sitio, en cualquier momento y con prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet. Para poder acceder a la nube tenemos que tener una cuenta. Para eso hay que registrarnos con un correo electrónico, donde estarán nuestros datos personales y seguir las indicaciones que nos marca la nube para el registro. La nube nos permite trabajar con archivos de texto, presentaciones, hojas de cálculo y almacenar otros archivos. En varios casos, también es posible editar archivos desde la nube y de igual manera compartirlos en grupo. Esta tecnología nos permite y facilita el almacenamiento de todos nuestros archivos e información en internet. Guardar información sin ocupar espacio en nuestros dispositivos de manera virtual es posible. Gracias al almacenamiento en la nube, permite acceder a los documentos, videos, imágenes, fotos, etc. a través de internet. Poder acceder a documentos y editarlos en tiempo real, siendo que estemos solos o con varias personas a la vez, nos ayudará en momentos donde no podremos interactuar de manera personal, sino de manera virtual, haciendo que podamos seguir con nuestras tareas, proyectos, investigaciones o necesidades que se requieran en el momento. Cabe destacar que cada edición que se haga en los archivos, como es un procesador de texto, una hoja de cálculo o una presentación, se irán guardando de manera automática. Esto nos ayudará que por cualquier situación no perdamos nuestra información que estuviera en ese momento. Lo más importante será disponer de un dispositivo que tenga buena conexión a internet, ya sean un dispositivo fijo o móvil. El usuario de la nube responsable de la seguridad a nivel de aplicación, el proveedor de la nube es responsable de la seguridad física. Solo es necesario contar con una plataforma en la nube y no hay que instalar ningún software. Se actualiza automáticamente. Se sincroniza entre otros dispositivos. Uso compartido para trabajar en equipo. Posibilidad de editar en línea y que la edición se guarde de manera automática. La seguridad es igual o mejor que otros sistemas. No requiere instalación ni mantenimiento, ya que cada usuario accede desde diferentes lugares. Sin internet no tendremos acceso a nuestra información. Se modifican continuamente las interfaces de la aplicación. Posible sobrecarga en los servidores por el aumento de usuarios, siendo esto que afecta el funcionamiento de la nube. Nuestra información queda vulnerable a robo o hackeo. Hoy en día es una herramienta muy útil para aprovecharla en lo académico, laboral o simplemente tener almacenamiento para nuestro uso personal o compartido, porque ofrece eficiencia, inmediatez y disponibilidad de la información en cualquier momento y desde cualquier dispositivo en cualquier lugar. En conclusión, la nube nos ofrece una manera de tener todos nuestros datos en un solo lugar.